Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Seguimos con el reto PvP con el Caballero de Katarina. Para esta build tenemos, además de su imponente armadura de cebolla, podemos utilizar armas tanto de Siegmeier como las que utiliza el invasor de Katarina, como de la hija de Siegmeier. Eso incluye el Zeitwander, un escudo objetivo pero sin pinchos, desgraciadamente. La Claymore, creo que es la que utiliza la hija, que teniendo la Zeitwander no la voy a utilizar. Y espada corta y ballesta pesada. Eso es lo que utiliza el invasor de Dark Souls 2 y esto es lo que utiliza Siegmeier. Y con eso vamos a ver qué tal nos va como Siegmeier. Siegmeier no se anda con tonterías. Uy. Lo he vuelto a pillar. Reconozco, la Zeitwander es muy divertida. Tiene el mismo set de movimientos, creo que el demonio de la fundición, a excepción de los super golpes especiales. Y tiene un alcance terrorífico. Y el golpe... esto explica por qué Giant Dad utilizaba esta. Tiene un golpe que aturde mucho y... mola. Iré intercambiando. De momento voy a probar otra vez con la espada y en mitad de la pelea puede que cambie, vaya variando. Por cierto, una mano no hace. Una duda que tenía. Si el golpe en carrera una mano, ¿hacía o no hacía? El juego no ha hecho lo que tenía que haber. Vaya. Recupérate. Lo que vende el backstab en este juego. ¿Qué tenías ahí? Traidor. Ah, sí, señor. Me ha pillado de cine.
¿De verdad? ¿Sol prohibido? Ah, lo podía haber remontado con un pelín de suerte. No me funcionó bien la espada corta en ninguno de los golpes. Es más, no tendría que haber intercambiado a ella. Me vendió la espada corta. Mira que era la apuesta más correcta. 1-1. Tenemos empate con Katarina de momento. La verdad es que para este tipo de gente que castea magia, llevar una ballesta viene muy bien, ya que si te colocas bien y juegas un primer contraataque, puedes darle mientras él no te dé. El mayor problema es que como hagas un intercambio de golpes magia por una flecha, no. Y la mayor parte de las veces funcionará así. Tienes que ser muy avispado para pillar justo el tiro. Y si no utilizas un Abelín, de ninguna manera te va a medio compensar el riesgo. Puede ser interesante con la cadencia de los golpes. Por ejemplo, para las piromancias, alguien que esté utilizando efectivamente la piromancia del fuego de contacto, esta es la perfecta. La ballesta ahí te funciona genial, ya que te colocas en una distancia buena y mientras dura la animación le puedes dar. Y es una en la que es muy difícil buscar el backstab, ya que normalmente en la voltereta al intentar meterte te va a fastidiar. Voy a volver a mi inseparable compañera, la Zeywender. Es más alta que él. Ni siquiera entra en la cámara. Si tienes la cámara a ras de esto, ni siquiera entra. Smelter Demon, me pregunto de qué irá. De mariposa, sí. Látigo. Yo tengo acostumbrado a ver esa build con el pelo de mi personaje que se me ha cerrado. Vamos a recuperar esta mina. He peleado pocas veces contra los látigos, pero me los conozco bastante bien a la hora de funcionar. Lo suficientemente bien como para saber cómo pelearte. Buena pelea. No ha podido adaptarse. Es que los látigos tienen varios problemas. Y yo utilizo mucho el látigo, sí. Abusar de él, sé las ventajas y desventajas que tiene, y contra un látigo, si le presionas y te metes todo el rato con armas cortas, no va a poder compensarlo. Lo único es que te pille y te meta el veneno, pero con armas rápidas, si tienes suficiente estamina, como en la situación en la que estaba yo, con una cantidad de estamina aceptable y un arma corta, el látigo está muy mal colocado en la pelea, está muy muy mal colocado. Va a tener muchísimos problemas, tienes que ser... Si te enfrentas contra lo que yo estaba haciendo, tienes que jugar a... Yo a lo que jugaría contra alguien que me hubiese hecho lo que he hecho yo, es intentar esperar a que se quede sin estamina, jugarle a gastarle la estamina. El problema es que para eso, esa es la ventaja de la espada corta. No gasta mucha estamina y si lo obligas a rodar, tampoco le sale esa ventaja. Si hubiese pelado con esto, no habría envenenado en nada, ya que cada golpe fallado mío hubiese sido un por los pelos latigazo o un latigazo de serie, dependiendo del golpe que diese. Si te paras para esperar a recibir el backstab, la gente pica y te da tiempo a meterte. Corres el riesgo de que te lo hagan, pero es una finta brutal.
porque la animación del fallo del backstab, el backstab al aire, es tan lenta que te da tiempo perfectamente a medir la voltereta. Es una táctica un pelín sucia, pero muy efectiva. Sobre todo si vas con estas armas que además esperan que seas lento. Esperas unos segunditos sin girarte ni tocar nada para que el personaje es más... Si hasta si quitas el cursor de la cámara para que te quedes de espaldas, será perfecto. Lo único es que tienes que saber que no tienes nada de lag. Porque como tengas el menor lag, te lo vas a comer a distancia. Te va a teletransportar al backstab. Lo cual no será nada divertido. Pero bueno, cada cinta tiene que tener sus riesgos. Y llegamos a la pelea final. La verdad es que la AC Wender es un arma... No hemos podido ver mucho de ella. Bueno, hemos visto un par de cosas. Y es un arma chula. Don't be slow! Ah! Ah! Come on! Over here, you fiends! Perish, foul creatures! I am Zygmire of Katarina, and you shall feel my wrath! Uy, le ha vendido el arma. No consigo hacer la rotura. Oh, there you are. Y esto ha sido el PvP con el Caballero de Katarina. Que la verdad ha sido una build divertida. Teníamos dos tipos de plan B. Pesado, lo que te tenía que llevar anillos de carga. Pero la verdad es que creo que esta armadura no es tan pesada como lo fue. En el Dark 1 creo que era extremadamente pesada. También es que yo la compraba siempre en cuanto se podía. Y cada pieza me hacía meterme ya en Fatroll. Y bueno, ha sido divertido. Hasta la próxima.